instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge. Ay. En Rockwell, al parecer ya al 0% de valor de la suerte, ya valimos queso. Y pues estamos aquí con la grata sorpresa de que volvió a aparecer Homero, aunque su nombre en inglés creo que se pronuncia Homer, pero a mí me encanta decirle Homero, así que lo dije como Homero. Para mí es Homero. Y bueno, pues Joshua y Lloyd tienen algo que decirle a nuestro Homero. Así que vamos a ver dónde nos quedamos. Y Joshua, nos quedamos en que Joshua dijo: perdone por ser tan repentino, pero cuando regresamos aquí por el proceso de rotación, nos pidieron que se le entregáramos al inspector Homero. ¿Del secretario? Ese hombre... No, ¿esa persona realmente le dio esto a un extraño? Bueno, han pasado muchas cosas. Adoro este men. El secretario... Homero, no puede evitar hablar con respeto, asombro y desprecio que no podía ocultar. Edgar Hoover, desde que asumió el cargo de director de la Oficina Federal de Investigaciones en 1924, ha realizado numerosas reformas con su habilidad y ha hecho que la organización sea enorme. Es una instrucción directa del gigante, el jefe. Cuando el inspector Homero abrió el sobre, miró el texto delante de los dos guardias. No hay duda alguna. Es el secretario. Tal vez... No puedo evitar... ser regañado por esta vez. La línea de visión detrás de sus lentes sigue el texto y... No, esto es... el aviso de la creación de un nuevo cuartel general de investigación. Yo comandaré el cuartel general de investigación. ¡Omedetou gozaimasu! Tokubetsu ni muteate to shuchou fi ga deru yo. Yatta ne. ¡Muchas felicidades!
Se le pagarán las asignaciones para misiones especiales y los gastos de viaje de negocios. ¡Qué bien por usted! En un susurro, uno de los guardias dice esto de forma graciosa. El otro guardia suspira como si le doliera la cabeza. El inspector Homero ni siquiera los miró. Solo estaba concentrado mirando el texto escrito por el jefe. No es un texto mecanografiado. Demostró elocuentemente la importancia de esta instrucción. New Jersey 市デイバン市打倒マジソン刑務所暴動事件脱獄した凶悪犯が同時に潜伏しているとの情報。デイバン、Nueva Jersey。Investigar sobre el caso de los matones que escaparon de la prisión de Madison. 刑務所の暴動をその凶悪犯が扇動した可能性あり、それら容疑者はデイバン市のマフィア、トスカニーニ一家、CR5。Los matones pueden haber instigado los disturbios en la prisión, y esos sospechosos son la mafia en Dei Ban, la familia Toscanini, CR5. 脱獄囚の潜伏及び犯罪行為の再発に恐怖する市民の不安を取り除くことが我々連邦捜査局の急務であると確信するものである。Estamos convencidos de que es una necesidad urgente de nuestro Buró Federal de Investigaciones eliminar la ansiedad de los ciudadanos que temen el escondite de los prisioneros en fuga y la recurrencia de actividad delictiva. よって、機関の現在の捜査活動を一旦中止。捜査本部の指揮官としてデイバン市に赴き、どうして潜伏する脱獄犯の捜査に当たられたし。以上。Por lo tanto, detenga temporalmente la investigación actual. Vaya Dei Ban como el comandante del cuartel general de investigación e investigue a los fugitivos que se esconden en la ciudad. Eso es todo. 私が捜査本部を。しかし、なんてことだ。なぜ今なのか。¿Yo? ¿Ser el comandante del cuartel general de investigación? ¿Qué demonios? ¿Pero por qué ahora? エインズワース捜査官の暴走を阻止せねばならないこのタイミングで。長官はノーマンの暴挙をご存じないのか。 Justo en el momento en que se necesita investigar al inspector Ainsworth por lo sucedido en la prisión?¿Acaso el secretario Hoover no sabe lo que ha hecho Norman? まさか、ノーマンが手を回して、私の妨害を。いや、ならば私は叱責されているはず。¿No será que Norman habrá metido sus manos para que yo deje de interferir? No, de ser así, debía haber recibido un regaño o un castigo.それにフーバー長官がノーマン謎の姑息な霊言に乗せられるはずはない。ということは。Y el secretario Hoover no se le puede poner bajo la misteriosa sutileza controladora de Norman. Lo que quiere decir. これは捜査局の私への使命なのだ。刑務所の秩序すら欲しいままにした巨悪への追及。そして鉄槌を下すその使命は私に与えられたのだ。Esta es la verdadera misión de la oficina de investigación que fue preparada para mí. Me fue encomendada la misión de perseguir al gran mal que provocó todo este desorden en esta prisión y aprensarlos bajo la ley. Homero, no sé qué decir entre todos tus pensamientos, la verdad.En los ojos del inspector Homero, debajo de sus lentes, ardía una llama clara, incolora, pero caliente, como cuando tomas mucho licor en ellos. Detrás de eso... 転がしやすいのはいいんだけど、
ここまでチョロイさんだったとは。ちょっとまずったかな。¿Quién? Perdonen, me distraje. Juré que tocaron mi puerta. Y quería ver si mi mamá entraba, porque a veces entra así, pero nadie entró, por eso pregunté quién. Pero nadie. Tal vez mis vecinos o mi gata, no sé. Bueno, sigamos. Y Lloyd dijo... Sí, supongo que es bueno que él sea una persona fácil de manejar, pero... Nunca pensé que su personalidad llegara a este punto. Creo que es un poco malo. 今更だぞ、ロイド。それに、この人の推測は当たっていたじゃないか。誰かが手を回したっていうね。Es tarde para darte cuenta de eso, Lloyd. Además, la teoría de esta persona es correcta. La teoría de que había alguien manejando los hilos tras la escena.もしジャンたちがデイバンに脱獄囚が戻っていなかったら後で面倒なことになるな。Si Jan y los demás no regresaron a Deivan después de haberse escapado, todo se volverá bastante complicado. 大丈夫だって。ジャンはあの町に戻るよ。あの男がこの前の暴動でやけぼっくりなんかになってるわけないんだ。絶対に。Todo estará bien. Jan regresará a esta ciudad. Él es la clase de hombre que no se deja controlar por el miedo a pesar del incendio. Después de todo, estoy seguro de eso. Y bien que te encanta andarle echando a los perros, ¿verdad?Si no te conociera, Lloyd. そうだな。僕はまだジャンに借りを返してないんだ。生きていてもらわないと困る。Tienes razón. Yo todavía no le he podido pagarle el favor que le debo. Debe seguir viviendo, sería malo para mí. Frente a los dos jóvenes, después de leer cada palabra, el inspector Homero exhaló como si estuviera todavía impresionado.それにしてもなぜ長官直々の指示書が君たちのような軍刑務所の監視などに託されたのだ。Aún así, ¿por qué? Porque una orden tan importante como esta fue confiada para ser entregada por unos jóvenes guardias como ustedes. ワシントン DC の本部まで辞令を受け取りに行きましたら。上司への着任報告に合わせてこれをお持ちしろと。Bueno, nos dijeron que si íbamos a la sede de Washington DC para recoger nuestra renuncia, la lleváramos para entregársela a usted, nuestro jefe, cuando nos reuniéramos. What? 長官からお願い。いえ、命令を受けまして。Fue una petición del secretario. No, mejor dicho, fue una orden. ¿Jire? ¿Dato? ¿Joshi? ¿Doy un coto da? ¿Una orden? ¿Jefe? ¿A qué te refieres? Moshi wake arimasen. Shoukai ga okuremashita. Sirei itashimasu. Skoshi omachi o.Siento mucho por no habernos presentado antes. Si nos disculpa un momento... ¿Qué están haciendo Joshua Lloyd? ¿Qué pido? Después de que los dos jóvenes guardias se inclinaron ante el inspector Homero, salieron de la sala de reuniones. Después de que pasó el tiempo en que se consume medio cigarrillo, los jóvenes regresaron a la habitación haciendo un ligero sonido de zapatos.Demostrando que se habían cambiado los zapatos. Ok. Aparecieron dos jóvenes que se habían cambiado de ropa de guardias por trajes decentes. Al entrar, saludan a su
jefe con propiedad. Sí, jefe, ese que está ahí en comillas. 本日付で、デイバン氏潜伏脱獄犯捜査本部へ着任。ホーマー A1 級捜査官の班に配属しました。ジョシュア・ハミルトン捜査官です。ワオ、ジョシュア、te ves super genial en traje! Nunca había visto a Joshua con otra ropa que no fuera el de guardia. A partir de hoy, yo, Joshua Hamilton, será un investigador asignado al equipo de inspectores de investigación A1 bajo el comandante Homero. En el cuartel general de investigación de fuga oculta de la ciudad de Deiban. 同じく、ホーマー捜査官率いる捜査本部に配属されました。ロイド・ロンブローゾ捜査官。自分は、法務執行官補佐付きです。ロイ、qué pedo! No puedo decir nada contigo en traje. Solo te puedo decir que con ese peinado hacia atrás y ese piercing que tienes ahí, te ves más diva. A partir de hoy, yo... Ah, perdón, ese es el de Joshua, perdón, estoy saltando. Lloyd, ¿verdad? Igualmente yo, el investigador Lloyd Lombros, fue asignado a la jefatura de investigación dirigida por el investigador Homero como asistente legal. ¿What? ¿Nan dato? ¿Asistente legal? ¿Kimi tachi ga sou nano ka? ニューフェイスが配属されるとは聞いていたが、まさか監視の君たちが。Hasta Homero se sacó de onda. ¿Qué? ¿Ustedes eran investigadores? Definitivamente nunca llegué a pensar que unos chicos nuevos me fueran asignados. Ni siquiera imaginé que fueran especialmente ustedes, unos simples guardias.いやこの刑務所がもうこのありさまでして、ここを辞めてしばらくプータローかなーと思ってたら、すぐ就職先が見っかってラッキーでした。 Bueno, con el estado de esta prisión tuve la fortuna de encontrar un trabajo nuevo tan pronto como renuncié aquí y pensé que podría relajarme un poco antes de buscar uno nuevo.よろしくお願いいたします、ホーマー捜査官。Encantado de conocerlo, Inspector Homero. Dos recién llegados aparecieron de repente. Ambos eran jóvenes y dignos de llamar la atención de los demás si estuvieran en una fiesta. El cabello del joven que se quitó el sombrero se ve que recién fue cortado hace dos días después de haber ido al peluquero.El rostro del joven es refrescante y sin acné. El traje que lleva es de una línea juvenil, elegante y utiliza tejidos de alta calidad. La ropa y los zapatos eran sobrios y sólidos, por lo que no le disgustó. El inspector Homero, al ver a estas dos personas que aparecieron repentinamente con tales instrucciones directas de su jefe,Los observa tratando de averiguar la razón y renunciar a ella a la vez. 了解した。詳細は捜査本部を設立してからだ。しかし、君たち。Entiendo. Los detalles me los darán después de que se establezca la sede de investigación. Pero ustedes, chicos. 捜査局の仕事を。ホットドッグ売りのアルバイトと同じレベルで考えてもらっては困るぞ。これは命を懸けた任務。正義のための戦いなのだ。オメロ、creo que has visto bastantes dramas policíacos. Más les vale que no piensen que este trabajo de investigación está al mismo nivel que un simple trabajo a medio tiempo, que pueden ejercer como un pedazo de hot dog. Esta es una misión donde pones en riesgo tu vida.Es una lucha por la justicia. 神と聖書に誓って、お言葉、胸に刻みます。Juro por Dios y la justicia que estas palabras quedarán grabadas fuertemente en mi corazón. 我々の任務には、間違いというものが許されない。我々の持つ権限は、場合によっては人の運命を左右し、その命運すら預かる、強大で危険な力だ。Nuestra misión no puede tolerar errores. Nuestra autoridad, en algunos casos,
influye en el destino de una persona e incluso mantiene una fuerza poderosa y peligrosa. No lo vayan a olvidar. Eso es todo. Perdóneme tantito, pero va a apagar mi compu. Listo. Y nos vamos de ahí con lo de verdad. Tenía que decir este tipo de cosas con su propia boca. Esta persona es una persona realmente buena y agradable. Bueno, este tipo de persona a menudo termina mal. No eches la sal. No digas ese tipo de cosas. ¿Qué? ¿Pasa algo? Yeah. 尊敬に値する上司のもとに配属されて自分たちは幸運、光栄であるなと。 No es nada. Solo pensaba que tengo suerte y que es un honor que me asignaran a un jefe tan respetable como usted. 先に言っておく。私にはお世辞や媚びへつらいを聞く耳はついていない。ところで、君たち今までの職務経歴は？ Te lo diré de antemano. No quiero escuchar ningún halago o coqueteo. Por cierto, chicos, ¿cuál es su historia laboral hasta ahora? Vamos a hablar de currículums. Por cierto, ¿se ha notado que Homero de alguna extraña manera es bastante ingenuo? No me extraña el por qué fue buqueado tan fácilmente por Jan, que es el Luke de todo el juego. A ver, sigamos. Sí. 自分たちはこのマジソン刑務所で刑務官を2年半務めました。それ以前は大学に通いながら様々な仕事を。Sí. Servimos como guardias en esta prisión de Madison durante 2 años y medio. Antes de eso, tuvimos varios trabajos mientras asistíamos a la universidad. 司法や法律関係の仕事の経験は? ¿Cuál es su experiencia en el trabajo judicial o legal? 自分は 大学でロースクールに進んでおりました。 Estuve en la universidad. Estuve en la secundaria en una universidad. なぜそんな経歴で監修? 実務は? 大学での単位や資格も重要だが、検事局や弁護士事務所で実務に携わった経験は? Entonces, ¿por qué tienes tanta experiencia en este ámbito y llegaste a ser un guardia? ¿De qué trató tus prácticas? Los créditos y las calificaciones en la universidad son importantes, pero ¿alguna vez has estado involucrado en la práctica de una fiscalía o en un bufé de abogados? Ah, buen punto. ¡Genial! ¡Preguntas! Pero vamos a dejar hasta acá. Ni modo, ha llegado el momento. Pero espero que con estas preguntas podamos conocer un poco más a Joshua y a nuestra putidiva Lloyd. Vaya equipo que se nos reunió aquí en Bad Edge. Homero, Joshua y Lloyd. ¿Cómo se iba a decir el dúo? El equipo imparable. Yo me imagino a Lloyd troleando a Homero a cada rato. Pero bueno, cachorrita, lo dejamos hasta acá. Esto sinceramente se está poniendo cada vez muy interesante. Pues, ¿qué pasará? Ya lo estaremos viendo hasta el próximo video. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!